día 36, día 38, día 40, día 41, día 43, día 44, día 46, día 47 de Reading UK y estoy muy cerca de mi localidad de destino. Necesito vitalmente, lo estoy intentando a toda costa. Parece ser que no va a funcionar. Incluso tengo aquí un montón de cosas de leña, tal. No voy a ser capaz de hacerlo. Yo no me explico, cojones. Parece que he sido capaz de... Iba a ser fácil, pero como ya veis, no ha sido nada fácil. Ha hecho mucho frío, mucho viento, estaba completamente nevado. Qué loco puedo estar, tío, que en la mano no puedo. ¡Ah! ¡No puedo! Pero mira qué bonito. No podía mover los dedos, los tenía absolutamente congelados y no podía ni siquiera coger el móvil. La verdad es que ahora veo las imágenes y son más divertidas de lo que yo las sentí. Y ahí ya hace uno de los problemas que estoy sufriendo en el Reading UK y es la falta de material. Es decir, mi equipo no está preparado para todo lo que estoy haciendo. Estoy utilizando cosas que no son las más idóneas. Y eso lo que hace es que convertir una escalada, que la he hecho varias personas estaban haciendo, pero la estaban haciendo con botas con pinchos, con los palos estos de hiking, con máscaras, todo perfecto. Y yo iba con una chaqueta que no tenía ni gorro, con unos guantes que no eran ni de nieve, que eran de viento y de waterproof. Las botas me las ha tenido que dejar mi host. Si yo voy con las mías, se ponen empapadas en cero coma y es que me da ahí una hipotermia. Estaba pasando mucho frío. Y ahora es divertido, lo he conseguido. La gente estaba flipando cuando estaba bajando, pero eso hace que yo no haya disfrutado tanto del viaje.
de no haya disfrutado tanto de la subida, sino que lo he pasado mal. Y es una cosa que me estoy dando cuenta, que yo descarté o compré material de mala calidad o barato, o a lo mejor para utilizarlo en muchas ocasiones, es decir, no material específico, para ahorrarme dinero. Y bueno, eso está bien, pero realmente luego. Luego hace que muchas veces, y lo he sentido en este viaje en muchísimas ocasiones, no tenga, no esté a gusto completamente. Entonces, lo único que esté deseando es llegar a casa del destino y cambiarme de ropa o tomar una ducha o tal, porque estoy pasando frío, porque estoy cansado, o porque el viento me está jodiendo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo he hecho. Lo estoy haciendo, de hecho, Riding UK. Pero la próxima vez, sin duda. El equipo tiene que ser muchísimo mejor y es una lección que, bueno, que aprende. Aprende eso con la cara congelada y llena de estalagmitas y estalactitas, no sé ni cómo se llaman, pero la aprende.